Noticias del Táchira. Queremos también señalar en lo que va a la fecha, 22 de noviembre del presente año, el comportamiento desde el punto de vista policial y de efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado. El Estado Táchira, por su particularidad, era un estado fronterizo, muy cercano al vecino país de Colombia, y hemos registrado con mucho beneplácito y de manera muy positiva los resultados efectivos a la fecha. Por lo menos tenemos un total de 50 vehículos tipo motocicletas recuperados, 69 vehículos tipo vehículo automotor recuperado, 14 bandas delictivas que han sido desmanteladas y en otros aspectos se han hecho acciones de importancia tras la detención en flagrancia de 318 personas. En cuanto al balance, propiamente dicho, del comportamiento delictivo, el mismo ha reducido considerablemente las cifras. Solamente a la fecha, 22 de septiembre, hemos registrado un total de 7 casos de homicidio. Considero que es una cifra particularmente récord en la reducción del flagelo del homicidio, por cuanto históricamente en los registros que se han contabilizado y registrado durante estos últimos 2 años, primera vez que este comportamiento de tan reducido del comportamiento del homicidio. Sin embargo, este es resultado de las acciones y políticas de seguridad ciudadana que han emprendido el gobierno bolivariano del Estado Táchira en el accionar y en la implementación de las zonas de paz, los distintos dispositivos que se hemos desplegado, desarrollado durante todo el año 2016, igualmente durante el año 2015, que han surtido un efecto positivo, además del acercamiento que hemos venido realizando con las comunidades, sectores organizados, sectores de las distintas comunidades del Estado Táchira, quienes en esta interacción hemos nosotros recibido información en tiempo real sobre el accionar delictivo y que nos ha permitido a nosotros con efectividad poder enfrentar el flagelo. Aquí puedo reseñar de manera muy puntual cómo se ve el comportamiento delictivo y cómo se ha reducido de una manera considerable lo que tiene que ver con este flagelo. En este sentido, igualmente se han recuperado a la fecha 21 armas de fuego de tipo industrial. Aquí lo voy a reseñar para que lo vea la cámara. Y igualmente 3 armas de tipo artesanal. En otros aspectos se han recuperado los vehículos recuperados, que ya hemos señalado los mismos. Igualmente quedan reseña y dan con objetividad el registro de las acciones desde el punto de vista policial, que de una manera significativa han dado estos resultados tan positivos que hemos llegado hasta la fecha del presente mes. Sin embargo, esto comparándolo con los meses anteriores, nosotros hacemos una proyección del próximo mes de diciembre y estamos seguros que se van a mantener las cifras reducidas en cuanto a las acciones de seguridad que se han implementado a través del Plan Navidades Seguras y el Plan de Zonas de Paz, que ha dado un éxito. Noticias del Táchira.